Hola, ¿cómo están? El gobierno anunciará en las próximas horas cuál será el primer aumento trimestral de las jubilaciones y de las asignaciones, que se harán efectivo en marzo. La oficialización tendrá lugar después de que se conozca cuál es la variación de los salarios en diciembre, que es el último dato que falta para determinar el porcentaje preciso que tendrá el primer incremento del año. Según pudo saber el diario Infobae, en base a estimaciones con datos oficiales, el primer reajuste de jubilaciones y AUH tendrá un piso del 11,6%. Sí, mucha atención, que solo podrá superarse en el caso de que el índice salarial del último mes del 2021, o sea de diciembre, que se hará público recién el jueves por la tarde y que mide cómo variaron los ingresos de los trabajadores privados, públicos y no registrados, tenga un porcentaje elevado, como por ejemplo por encima del 2% que marcó el RIPTE. Este es un índice salarial más acotado que mide el Ministerio de Trabajo. Pero como sabemos, desde el cambio de la ley de movilidad aprobado a comienzos de 2021, los haberes se actualizan de forma trimestral, o sea que cada 3 meses se va a actualizar siempre y cuando no saque en esta ley, y va de acuerdo a la evolución de los salarios, como te conté, y la recaudación de ANSES, que por ejemplo, a lo largo del año pasado, si recuerdan, aumentó un 8,07%, un 12,12% en junio, un 12,39% en septiembre y un 12,11% en diciembre, que estos acumularon un 52,7% en el año del 2021. Pero de esta manera, en caso de que el incremento fuera del 11,6%, ¿de cuánto sería la jubilación? Bueno, la jubilación mínima pasaría a ser de 32.432 pesos a partir de marzo, y por su parte, la asignación universal por hijo, AUH y embarazadas se elevaría hasta 6.335 pesos. Aunque, como te digo, esto es solo una aproximación que se puede sacar debido a estimaciones en el diario Infobae, pero hay que esperar hasta este jueves y estar muy atentos, porque se va a saber oficialmente cuánto va a ser el aumento. De todas formas, desde mi opinión personal, creo que el aumento tendría que ser más para superar el salario mínimo vital y móvil. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y si es así, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Eso es todo, amigos. No olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau, chau.